A pesar de la rápida limpieza, todavía cuesta caminar por el interior de la UON aquí en Cangallo sin pisar vidrios. Lorenzo Miguel, prácticamente no ha quedado un vidrio sano. Por lo visto parece que sí, la bomba esta, que fue colocada o tirada arriba de la marquesina, la expansión fue hacia arriba, donde usted ve toda la rotura de los vidrios. Miguel, ¿qué cantidad de personas había en el interior cuando se produce la explosión? Bueno, había dos porteros que acostumbran a estar siempre. ¿Han resultado ilesos ellos? Sí, por suerte sí. ¿A qué atribuye esta manifestación de violencia contra la Unión Obrera Metalúrgica? Bueno, desconocemos el origen, porque algunos ya nos han consultado con respecto a cómo estamos a víspera de elecciones, pero nuestro gremio nunca acostumbró a este tipo de hechos y de cosas. Desconocemos el origen. Si soslayamos los aspectos internos, precisamente por las próximas elecciones en la UOM, y lo relacionamos, por ejemplo, con las declaraciones de algunos miembros del Consejo Provisorio de la Juventud Peronista y las posteriores solicitadas de los gremios metalúrgicos peronistas refutando algunas apreciaciones, aquellas referidas a Bandor, por ejemplo, ¿tendrían alguna relación? Bueno, eso es lo que desconocemos. En primer lugar, porque entendemos de que eso no hace al hecho que hemos visto en el día de hoy. Si existen personas malintencionadas, bueno, correrá por la exclusiva responsabilidad de las personas esas. Nosotros entendemos de que nuestro gremio ha trabajado y trabaja así a la luz del día. Usted lo ve cuando nosotros hacemos la solicitada, la hacemos con la inmensa responsabilidad que el cargo que nos da. Y la responsabilidad también que el gremio ocupa dentro del movimiento obrero, como así también del movimiento de las 62 organizaciones. Miguel, a propósito de esas solicitadas, ¿ustedes recibieron algún tipo de satisfacción de parte del delegado personal, el doctor Cámpora, a quien expresamente se la solicitaban? Bueno, nosotros no buscamos satisfacciones personales. Nosotros lo que queremos es aclarar todo aquel que quiera o pretenda atacar a nuestra organización y a la memoria de nuestro compañero Bandor. Nosotros, aparte de tener una obligación, tenemos un derecho que nos asigna y que nos ha dado nuestra representación, que son los trabajadores. De una entrevista que se habría realizado en Olivos y de la cual habría participado Lorenzo Miguel junto al secretario general José Rucci y otros dirigentes gremiales con el presidente Lanusse en el día de ayer. Bueno, yo desconozco esa invitación, desconozco si hubo reunión. En el día de ayer yo no he ido absolutamente a ningún tipo de reunión. ¿Personalmente usted no ha participado de esa reunión? No, no he participado ni conozco que se haya hecho una reunión en Olivos. Gracias, Miguel de Andrés.